Señoras y señores, quinto capítulo, sí, se acaba de subir. Sí, cinco y seis. No creo que la liberación de ustedes ha pedido y las han deseado durante años. Y hoy se cierra, se acaba el final, la recta, la recta. Era para saber, estaba esperando. Era la primera. ¡Jalas o te rajas! ¿Cómo estás, Dancito? Bien. Oye, Dan, hoy vamos a ver Jalas o te rajas. No sabemos si es completamente para tu edad, pero de todos modos, tú eres un niño muy maduro. Y yo tengo 6 años. ¡Ah! ¡Niño preocupado! Ya. Es que no. Yo pensaba que es más, a ver, chavito, pásale para acá de una vez. Es el que va a tatuar. Oigan, al mismo tiempo que vamos a hacer las videoreacciones del episodio 5 de Jalas o te rajas, está mi compadre Arik, que ustedes lo recordarán por Jalas o te rajas episodio 1. Y aquí está para hacerme un nuevo tatuaje. Ya estamos en el quinto capítulo, son 6 capítulos en total. Y ahora regresaremos a la Ciudad de México, tengo entendido. Vamos para allá. Y el encuentro esperado, uno de los más sonados en los medios de comunicación, una de las preguntas más recurrentes de la prensa. El encuentro, el reencuentro de Lorena Herrera y Facundo. Oigan, hay un gran chisme del espectáculo entre Lorena Herrera y Facundo, que se data de Big Brother. Sí. Cuando estaban juntos conviviendo y entonces él esparció el rumor de que era hombre. Exacto. Sí se puso rudo. Dicen que era jueguito, pero después todos los exnovios de Lorena se lo querían madrear. Facundo, sí. Cada vez que tenía un nuevo novio, cuando escuchaba eso, se lo querían echar. Ahora sí, písenle para llegar a la Ciudad de México, que Lorena me impacienta. Y si usted necesita... ¿Cuál le pasa? Ahí casi te rompes la primera, tu madre. Ajá, la primera vez que se arrancaron, porque lo repetimos como 2-3 veces, la primera casi me pegó muy fuerte. Casi se cae de la... En la camionetita, es que... A ver, voy atrás. Pues enseñan, ahí voy, mira. Ahí, yo ahí veo a Facundo. Ahí voy, mira, voy en la parte de atrás de la camioneta. Ajá. Y la primera... El primer jalón. Era estándar, obviamente, la camioneta. Es una... Ah, porque aparte la camioneta vieja, güey. ¿Desde dónde la llevaron? ¿Desde Ciudad de México? Sí, pero vieja, güey. Ese lugar allá adentro huele como a matrimonio fallido, güey. Entré y dije, ¿qué pedo? Huele a traición. Es que se echó un pedo, Facundo, discúlpenlo. Ya, no llores, ven, llora. Vale, chicos, vamos al reto de la rueda. En el fondo me quieres. Vas a tener más hijos, no te preocupes. No, no mames, no, güey. Ahí está llorando el mar. Sí se chopo, sí se chopo. ¿No? Se ha dado a los pinches. Es que, escorpión, ¿y sabes que un pendejo se casó aquí, güey? ¡No mames! Sí, y luego valió verga su matrimonio, cachó a su vieja con otro güey. ¿Cómo crees? Ningún sí, estúpido haría eso. Güey, ¿cómo estuvo? ¿Tú lo conociste? ¿Es una leyenda? Una leyenda. No, una leyenda. No me digas que tú eres. Es un mito, sí, güey, es un mito urbano. Y llegó a su casa y estaba con otro. Él. Otro cámara. Con otro güey estaba grabando. Cámaras. Ajá. Dile que estabas allá parado, güey. Otro güey le estaba haciendo su B-roll. ¡Ah! Chistos de camarógrafos, ¿no? Le andaba haciendo un close-up. No tengo registro de eso en mi memoria. Sigue siendo la misma toma, la misma secuencia. Sigue sufriendo Facundo. Sigue sudando, cabrón. Estos pinches, güey, banderinas, ¿qué, güey? No mames, vamos a ir hablando de Janeiro, güey. Y ese, pues, como para la quinta temporada, ¿no? Jalas o te rajas, Latinoamérica. Ya, don Tijajas. Yo te daré una botellita con agua. Cállate, pendejo, estás concentrándome. Ya estamos hasta la madre en ese momento, ya todo lo que nos dijeras. Y era de verdad, y era de verdad. Sí. La hostilidad era de verdad. Con ustedes, aquí me quedo. Oh, sí estaba culero, va. Tu pinche vena, güey. Yo dije ni madres. Yo dije ni madres. ¿Cuánto te pusieron? Como 10, güey. Pero no lo aguanté, güey. O sea, se te hace así, se te cierra la garganta, güey. Qué culero el ser humano que le ponga eso a un perro, güey. Ah, cabrón. Qué culera la producción que nos lo ponga a nosotros, güey. Más bien. Y ese es el 10 de 100. No, no, güey. Está... Te pongan un 80 para que se vea real. No mames, no, güey. Se ve real con 2. Yo lo probé en 10 y está culero. En 4 ya nomás sientes, pero... ¿Cómo que en 10 está fuerte? En 10 está culerísimo. Yo le puse 40. No, no, mames. Pero aquí...
O sea, es que 40 en el brazo, Javi, sí los aguanté, pero acá... ¡Vamos, Javi! Chicos, están olvidando su personaje de Camina en Diva. Sexys, elegantes, vagundo. ¡No! ¿Qué es eso? Deprimente esa caminada. Escorpión, a ver... ¿Qué le pasó, amigo? Ensucié mi ropita. De becario. ¿Sí fue actuación? ¿Eh? ¿Fue actuación? En parte. Pero llegó un punto en el que sí. Es que yo esperaba que se sintiera como estos toques cuando te dan con la maquinita, ¿sabes? De tss, y no, simplemente se te empieza... O sea, sientes como si te estuvieran ahorcando así, pero con uñitas, así, ¿sabes? Así como, así, con una tensión culera en el cuello. Ahora que limpien tu ropita, güey. Mi ropita se ensució. Ya vi... No hay pedo. Sesión mi ropita. Como finalmente somos de story. Límpiame. Se límpiame. Cagó el día. Estoy cagadito. Límpiame. Sí, le cambio canal 2, canal. Ese sí, es Escorpión. Y canal 3 no es nadie. El 1 eres tú. Ajá. Y el 2 es ahí, y ya este es para subirle la intensidad que sí está. ¿Pero muy a cuánto está? ¿A 4? A 4 ya sientes. ¿Cuánto está fuerte? No, 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 no. Te juro que no le suba. Está muy, muy, muy culero. ¿Cuánto es lo más que aguantas? ¿10? ¿5? 5 ya. Vamos a 4. Ajá. O sea, hace rato lo... No, sí, obvio, obvio, obvio. Es que hace rato lo probé con 10 y sí te dobla la jeta, o sea, sí está... 10 de vez en cuando. De vez en cuando 10. No, 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 sabes que aún no mames. Yo sí me estaba dando un miedo, güey. Güey, es un dolor toques, que no conoces, güey. No sabes sí, cuánto es mucho, cuánto además es poco, güey. Se te entumía así hasta sí, la quejada, ¿no, güey? Yo qué hacía ahí. Ah, estaba caminando. Estabas caminando en Diva, güey. ¿Y la GoPro del trecho qué? Ahí está. Listo, listo. Mames. Aparte, no sabes en qué momento te va a caer, güey. Está culerísimo, güey. No sé qué a lo peor, si no ver o los toques de Lorena, güey. Mames. ¿Por qué? Si sí estaba caminando en Diva. No, te veo muy torpe. La estás rompiendo todo, güey. Así lleno. Güey, terminé hecho mierda, güey. Sí, güey, qué humillante. Si Lorena Herrera se quería vengar de mí, me tengo. ¿Se calaban, Monty? Sí, güey. Son como unos fierritos así. Como dos botones de metal, así que son los que te aprietan, el resto del cuello no sientes nada, solamente sientes ahí y es donde lanzas la señal para sacarte de onda. Pero es el cuello, entonces es un lugar todavía como... Más sensible. Pues más sensible, o sea, como que te da más miedo, ¿no? A lo mejor no, si te lo hubieras puesto en otra parte igual, ¿no? Como los tacles de las borracheras, pues no sientas tanto, pero eso mismo acá es... Choqueante, güey. ¿Cómo que lo sensibo? Estuve electrocutando a este tipo. Le puse el nivel mucho más alto que el tuyo. Te estoy... Este tipo ni siquiera se sabe tu nombre. Te odia. Nah, no mames. Eso también te lo regalaron, okay, cabrón, güey. Un poco sí. Mames. Pero me dio más toques a mí que a ti. Como caca de escorpión, güey. Como que me está dando miedo. No sé qué chingada, pero te estoy... ¿Por qué parece que es un colabado? No sé, porque seguro tengo alguna cosa para no madrearme. Pinche. Tío Lucas, güey, qué pedo. Sí, sí. Era un pedo, güey. Esa pinche llantita. Si tú no cabes, cabrón, que mides 1.51 metros. Que me mide 1 metro, si no mames, me mide mucho menos, güey. De profundidad. Sí, metro. Qué chida toma. Y luego de regreso. Ya llegó Manuel Negrete. Las reacciones. ¿Cómo estás, Manu? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Ah, lo bueno es que hay casco, ¿no, puta? No mames. ¿Dolía ese? El pedo no es doler, o sea, también. ¿Cuánto mide Facundo? Sí. Más chiquito que tú. ¿Unos 70? Como así, 8.
Bueno, yo mido 1.87. Para meterme, fíjate, o sea, hice ejercicio para estar en buena forma, pero no me puedo hacer más chaparrito, güey. Sí, entonces, sí, para enrollarme, hacerme bolita dentro de la llanta, era un rollo, güey. ¿Y ya estando adentro? Ya estando adentro, como que sí te sientes protegido por toda la llanta. Ajá. Si no te pones nervioso y no sacas ni manos ni piernas, ajá, no vas a tener bronca. Ok. Pero, pues bueno, tienes que concentrarte para no dejarte ganar por el vértigo de querer sacar, güey. Te desvié tu tiro, güey. Ah, pues se ve así. Dice así, mira. Con trampa, güey. Dice así. No, está bien mamado el pinche Jake, ¿eh? ¿Qué? Pinche staff, güey, no mames. Ahí estaba el licenciado volado, güey. Sí, ahí estaba. El staff, güey. No mames, no vas a ver, güey. ¿Te ayudo? Te estoy ayudando para que entres bien. No mames, es un pinche rol. Mete las patas, güey. Espérate, pendejo. Mete las patas. Te digo que estoy de viejito. Mete las patas. Me ayuda, señor. Préstame los lentes. Ay, cabrón, ¿de dónde salió la gente de producción? ¡No me ayudes, güey! ¡Que necesitas sueldo! ¡No me ayudes! O sea, todo el día estaba de huevón, viene en camioneta y nosotros en la pinche. ¡Vete, Facundo! ¡Muévete, estúpido! ¡Vamos, esclavo! ¡Ah! ¡Ustedes qué, güey! ¡No le ayuden a ese estúpido, que no mames! ¡Gracias! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! Está verguísima el plan. O sea, está ganas de. Como está tan bien hecha la llanta, güey, no te pegas con nada y vas así delicioso. ¡Y casco, güey! ¿Quién va a tirar? Ese güey tenía un achichincle diciéndole qué hacer, ¿no? Sácate de aquí. Dale, dale. Es más, cáchalo, güey. No. Bueno. Muy extreme, muy extreme. Casi se nos muere el director. Casi. No mames. No mames, ya en un tiro te gané. No. Ay, cabrón. Oh, eso se ha de haber dolido, güey. Un poco, sí. ¿Estás listo? Espérame. Una. Dos. Puede que te le des un poquito de potencia. Sí, vas a, potencia. Y vas a poder, pendejo. Deja, calculo que no te vayas a salir. ¡Estás bien! ¡Estás bien! No, ¡estás bien! Facundo, no, cabrón. ¡Quítate! ¡Porque no has tirado lo necesario! ¡Fuck! ¡Ya, güey! Ya te estoy divirtiendo. Ya te gané, güey. Ya no necesito ni hacer el otro tiro. ¿Cuánto tiraste, idiota? Ya acabó. ¿La ayudamos? Sí. ¿Quieres que te traigamos algo en lo que sales? ¿Qué necesitas? ¡Ah, tú sigue tirando, no hay pedo! ¿Listo? ¡No! ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Facundo, no! ¡No! ¡Vámonos! ¡No, cabrón! ¡Está listo! Te llevo conmigo, te dejo. No, mami. ¡Ya, tira la pinche mano! ¡Cuatro!
Yo 7. A ver, los pinches tiempos, ¿cuántos son? ¿Cuántos? ¿Dos? ¡Dos! Órale, vámonos a comerciales. ¡Dos! Volvemos. ¡Dos tiempos de 45 minutos! ¡Tú me toques! Oye, ¿sí te dolió, güey? No, ¿ya me dolió qué, güey? Yo no solo quería ganar. ¡Tráigame el otro, por favor! Ya vamos a dar. Güey, eso sí es de que el pinche bar va a decir que ya son golpes ilegales. ¿Qué dice? ¿De qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Pero un pinche cascazo en los huevos? ¿Cuál cascazo? ¿Cuál cascazo? A ver, no lo voy a hacer, pendejo, porque soy más inteligente que tu pinche normalía. No me toques nada más. Yo no te estoy tocando. ¡Ah! ¿Te crees que me voy a rebajar a tus pinches trucos y chapas? Lo pusiste a sufrir. Sí, sí, yo pensé que... Yo decía, ya, tranquilo. Cuando le hago pa' cargo, hasta crees que no iba a aventar, pendejo. ¿Cómo crees que no iba a aventar por ahí, güey? ¡No, Facundo, no! Yo solo que no, güey. Estoy haciendo la mamada para que él le haga la mamada y le hagamos el... Y tú, ¡no! Yo crees que le iba a aventar, pendejo. Sí me pensaste capaz, güey. O sea, yo sí te vi preocupado, güey. ¡Ay, ese pendejo! Y lo quitabas al stunt, güey. Y decías, este güey está idiota. Nomás estás mamando, güey. Yo no iba a aventar, güey. Ahorita vas a ver. Nada, es que no me veas, le voy a dar así. Antes de... Y luego le voy a dar así. Por lo menos dámelos de frente. Eso no era casco, güey. ¿Qué te dije de frente? Ah, pensé que... Perdón, güey, no sabía que ya te habías quitado el casco, güey. Y yo sí, güey, no mames. Improvisadis. Sí. Gran planeación de este. No, quedó cagada la prueba, güey. Ah, ya me acordé por qué, güey. Porque eran pasteles y no quisieron. No quisieron desperdiciar los pasteles. ¿Y qué tenemos que hacer con los pasteles? Algo tenían que hacer con los pasteles. Era lo mismo, pero con pasteles. Pero yo les dije, güey, ni está cagado y nomás vamos a destruir pasteles a lo pendejo. Tú mismo manejas la máquina, güey. Para tirarlo. Exacto, cambiémosle eso. Eso sería lo único que cambiaría. Que ahora cuando tú estás ahí, tú intentas tirar desde adentro. Antes tú eras el oponente, ¿no? Pero si alguien te debe de aventar, ¿no? No, ya, que sea tú mismo, güey. Como tú mismo, para que tenga como ese factor de, y tú voy a intentar ahí como, bueno, me voy a aventar así a tirarle a este güey. Va, y lo sacamos así. Sin pasteles. Wey. Es que es tirar comida lo pendejísimo, güey. O sea, haces tu castillo, el que está ahí se avienta y en una, ¿quién tiró más, güey? A la verga. ¿Para qué otra cosa? En una. Ajá. Va. Pero mira, aquí era, cada quien diseñaba su castillo y el otro a ver si lo tiraba, güey. Yo diseñé un castillo verguísima con una barricada enfrente, uniendo guacales, para que cuando pegara la llanta te fueras a la mierda. Pinche estrategia inteligente. Mira. Pero... De regreso, ahí viene. ¡Súbale! ¡Tómala! Es que ve qué mierda, güey. Es pinche. Arriba de la rampa, güey. Ahí no había forma de subir la pinche llanta. Ahí parece elfo malvado. No había forma de subir la llanta malo. Ahí. O sea, tengo que volar el ente. Y ahí atrás quítense, güey. Porque no, 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 si no, es no, que no, lo logramos. No, güey. Lo va a poner. Es más, ayúdenme, pongan paja allá atrás, güey. No mames, Facundo. No mames. Pues sí, güey, pero no mames. Pongan paja. Pongan paja ahí. El corazón de Armando. ¿Vas a dormir bien hoy, Armando? No. Con remordimiento de conciencia. Dos semanas viviendo esto, cabrón. La próxima semana va a tener una diarrea padrísima. La próxima, ya lleva como un mes así. Salome está que le da algo, ¿eh? Salome está que le da algo. Qué bobo. Mis manos están sudando. Están sudando las manos. Es que si ocurre algo a este señor, lo meten en la cárcel. Por eso está tan acojonado. No pasa pasar nada, no va a pasar nada. O no se puede, pendejo. Aquí voy a estar, mira. ¿Te estabas diciendo que eso es trampa? Sí, que eso es trampa. ¿Por qué es trampa? ¿Por qué es trampa? Dijo lanzarlo lo como quieran, pero no así. Claro. Yo ya te digo cómo lo hubiera lanzado, que si fuera más específico. ¿Cómo? Al principio, si fuera en el piso, yo lo hubiera agarrado y botado. Ah. Ese güey sí está loco, güey. Güey, ahí... En una me cayó y me astillé cabrón, güey, porque fue así como un rozón y se me quedó ahí una pedazo de astilla. Ahí está el pinche becario pendejo. Ahí me dijeron, ayuda. ¿Conmigo? ¿O no se puede, pendejo? ¡Ah, no, yo tan licenciado, boludo!
Güey, ¿cuántos te tienen que ayudar, idiota? Cabrón. Ah, nada. Este hombre no solo les da de comer, también los humilla, los maltrata, los sobaja. Los atiende en una sopa de esclavos. Todos sí, a huevo. Te voltea la producción. Pinches paleros, güey. Pinches speech de William Wallace, güey. Es que estuvo mentes muy cabrón. Débiles. Un speech de William Wallace, güey, para la cara de revelar, güey. Yo, que yo quería llorar ahí. Sí, no. Y estaba entre dos mundos, güey. Entre dos amos, güey. Bueno, pues ya vi. ¿A quién le ayudaste? Gracias, güey. No, después te ayudé también a ti, bro. Si quieres, ya te puedes ir. Chido. Fue un lapsus de revelación. No, chócala. Entendió qué pedo, que eres un explotador. Usé la llanta como quería. Mira, el volado sí, sí, mira, ¿eh? No mames, Facundo, güey. Otra de tus pinches trampas, güey. Ay, güey, ve dónde pusiste los pinches guacales. En una zona fuera de la cancha. Estabas fuera de cancha. Para que se den cuenta todas las chilladeras que hizo, diciendo que, ay, fui trampa, que le predicción. Güey, hiciste lo que quisiste, cabrón. No mames. No mames, ¿ve dónde pusiste tu torre, güey? No, cállate tú. No se peleen, pues tampoco se No, tú cállate. Ay, güey. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Así! ¡Ya! ¡Se pasadito, güey! ¡Órale! Yo me bajo como les balaría. Muy cagado. Ese güey no se lo esperaba, además, güey. Y yo me fui a aventar. Le dije, quédate ahí, güey, te voy a llevar puesto. Ahora vamos por el castigo. Vamos a ponerle. Qué pinche paquetón loco. ¿Este es el castigo? Me está acariciando muy sugerentemente, güey. Va a ser una depilación. ¡Tómala, güey! No mames, güey. O sea, era lo peor que me podía haber pasado, güey. Ay, güey, peor que un tatuaje. Pues sí, cabrón, ¿tú qué tienes de aquí, güey? No tienes nada. Deja tú eso, güey, pues yo me tatuaste tu jeta. Tú que me estás viendo, güey. Ahí sí estaban cagados de risa todos, güey. Hijos de... Todo el pinche staff ahí estaba gozándolo. Güey, qué pro estaba ese sistema, ¿eh? Sí. ¿Cómo va a quemar? Me agarraron la cabeza, cabrón, no mames. ¿Qué vamos a hacer? No mames, ¿y cómo es eso? ¿Las alejadas o cómo es? Es como que esto le va a decir. ¡Oh, mames! No me quería ni tocar, güey, del ardeo. ¡Ve, güey! ¡No mames! Esa es una trenza, güey. En España te extraña, por favor. Sí. Que vayas a hacer la paella. Ay, qué buen ambiente se siente, ¿no? Sí, no te vayas, no mames. Ahora sí, puedo trabajar. Ay, qué buena vibra. ¡Bendiciones! ¡Cabrones! Vamos a cooperar para su pasaje. Ese es un teletón, güey. Capitón de la 33. Un Javitón. Te tenemos grabado hablando mal del presidente, güey. Segundo para el silencio. Vale, voy a estar aquí. Estás en la mierda, güey. Vale. No mames, hasta Javi se salió. Es pendejo, esa madre, güey. Ese pendejo, güey. Ve todos los que somos, güey. Ve todos los que somos, güey. Me gusta hablar, ¿A mí? Sí, por este cabrón. Yo acabo de ir al baño, quien se está aguantando el estúpido. Por eso, güey, algo te quedó, güey. No, güey, yo le descargué todo, tú, mira. ¿Qué le vas a hacer? ¿Le vas a hacer el examen prostático, güey? Sí, es un momento de relajación. Es lo que trae un tumor en el testículo, güey. ¿Por qué? Porque se ve como inflamado. No, es normal, así. ¿Cuál es el problema? Usted lo vi medio deforme. No. Que trae unas bolas. No me agarres, me siento acosado. Pero
pero si ya tomas. Así es normal. Quiero hacer el examen para. A ver, tengo frío. Tengo frío, ya sé que se ve un poco chico, pero tengo frío. Oye, ubicas unas madres que son como unas pinzas, pero que tienen como unos dientes así, que se llaman corta uñas. Sí. Ah, porque tus pies se ve que no los ubican muy bien, güey. Es que para el fútbol, güey, si no hago el juego. Ah, pensé que tocabas guitarra clásica, güey. Así nada. Como veo, güey. Pero no, acá tus flamencos, ¿verdad? ¿Esto es un castigo? Nah. Ay, sí, ¿este castigo qué? Pónselos por abajo de su piel. No, sí, así. ¡Eso es mi piel! Por eso, bueno. No, pues, es mi piel. No, me da asco. ¿Cómo que te da asco el pepino? No, todo son la camarada. ¿Pero y qué, güey? Es un castigo, güey. Espérame. Es pepino, güey. Esto no da asco. ¡Ah! ¿Por qué va a dar asco eso? Ya, ya me estoy poniendo a sufrir. ¡Ah! ¿Por qué vas a sufrir de esto? Porque tú estás acostumbrado a que te restringen el pepino, no yo. Chingada, madre. Estás hablando mucho, güey. ¡Es pepino, güey! ¡Regres pepino, güey! ¿Qué haces? ¡Pendejo, es un castigo! ¿Lo vamos a volver a hacer? No. Ahora, ¿quién trae pepino? ¡Es un pepino en la oreja, güey! ¿Por qué te va a dar asco un pepino, güey? No sé. ¡Bueno, cumple tu castigo, güey! A mí tampoco me gusta tener tatuada la nalga con tus mamadas, güey. Yo no te mamé nada, pendejo. No, pero sí traigo tu jeta aquí en la pierna, güey. Espérame, se me está parando. ¿Quién me ve, pendejo? Chequen a su madre. Tú que me estás viendo, idiota. ¡Jalazote rajas! ¡Jalazote rajas! ¡Jalazote rajas! ¡Jalazote rajas! ¡Órale! ¡Pérame! ¡Estuche en el estuche! Le apachurraste la manita a la cuchara. La cantidad de pelo que te sale, güey. Ahí empezó a salir sangre, güey. Ya desde ahí. Ah, ok, claro. Está viviendo. Es que será viviendo. Ay, güey. Ya más te jalando los pelos. Oye, ¿qué lo ocupan las mujeres para las piernas? Sí, y quemaba, ¿verdad? No. ¿Cómo es eso? ¿Las alergias o cómo es? Se salió de control el spa. ¡Oh! Eso dolió más, güey. Un florero valió madre, güey. Sí, güey. Sí, la sangre. Supuraba sangre, güey. Qué manchados, de verdad, hijos de la chingada. No la veías venir. No la veía, yo no me lo esperaba. ¿Cómo la frase del escorpión esa que dices de que se dice? ¡Peluche! ¡Ah! ¡Ah, no mames! ¡Ese es el más culero! ¡Ah! 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 ¡No mames! ¡Ve! ¡Ya me sacó sangre, güey! ¡No mames! Pero esto apenas empieza, güey. ¿Qué se ríe, el pendejo? ¡Ay, no me pegaron, güey! Ya, güey. Esto güey están trabajando, güey. Luego, tú me dices que se ríe, se lleva. Me dice un castigo. ¡Órale, acuéstate! A la que sigue. Venga. ¡Venga! ¡Se va a romper esta madre, güey! ¡Se va a romper! ¡Se va a ir a la mierda, güey! ¡No, dame el rompedor! ¡No mames! ¡Te vas a quedar! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Estás bien, güey? No me pasó nada. Pude haber muerto, pendejo. Gracias a Dios soy inmortal. ¿Qué va a pasar con el resto del pelo que tiene ese güey? O sea,
¿Qué le vamos a hacer ahora todo eso? ¿Ya así se queda este güey? Yo estoy muy feliz haciendo un cinturón de piel de escorpión. Si hay estúpidos que tienen cinturones de piel de víbora y esas cosas asquerosas, yo por qué no tendría un pinche cinturón de piel de este gato. Ahí lo tengo. Mira qué bien se le ve. Estoy pero listo para ir a buchonear. Mamá, güey. Nada, me caí. Hey, un aplauso para el escorpión que te guste. No sé, o sea, me fue doliendo cada vez más, güey. Sí, güey. No, porque la piel se va poniendo sensible. O sea, me dolió menos y después bajaste, me dolió más, y luego bajaste y me dolió más, güey. ¿Cuántos diste? ¿Cuatro? Como cuatro. Sí, mames, güey. Ah, y en medio me dolió un chingo, güey. Sí, güey. Pero el de acá de mi lavadero. De tu lavadora. Ahí, güey. Y lo peor es que se ve horrible, güey. O sea, ni siquiera quedaste guapo como yo, güey. Con edredón. Quedaste peor, quedaste más culero, güey. Mi lavadora con edredón, pendejo. ¿Quién me lo regresó? Tus pelos son así de largos, cabrón. Pues sí, pendejo. Como ves, mi fleco de emo. Mi fleco de emo. Ahora sí ya puedes escuchar Panda, güey. Ya puedes ir a escuchar Panda. Tenemos una cita de quirófano. Me gusta Pepe Madero, güey. Mira. Pelos canosos feos, güey. Me voy a firmar a mi pinche productora. Detrás de todo esto está el cerebro enfermo. No, güey, no, lo voy a poner en el baño. Lleguísimo. Escorpión. Escorpión. Te puedes hacer un cinturón de piel del escorpión. From, para que entienda, además en inglés. From to Mary. Thank you. Gracias. Kisses. I'm okay. XOXO. Aquí hay más, si quieres. Si quieres, aquí hay. ¡Jalazote rajas! ¡Jalazote rajas! Get out of here! Bye! Oh my god, I'm gonna throw up. ¡Wow! ¡No manches! Hasta ahí, muchachos. Nos vemos en la gran final, sexto capítulo. ¿Te gustó? Güey, estuvo muy doloroso este quinto capítulo, güey. Estuvo polémico, la verdad. Cada uno tiene su cosita, ¿no? Que te deja sintiendo. Dame tu cosita, sí. Dame tu cosita. Bueno, muchachos, ahí están las redes sociales de estos muchachos, de un servidor. ¿Y a quién le van, güey? Inflación, ¡vamos empatados, güey! Se los prometo que no estuvo planeado así, güey. Sí, es verdad, güey. Uno estaba pensando, güey, ¿cómo podríamos tener la atención hasta el final? Que de repente, güey, vamos a empate, güey. Ajá. ¿Qué pido? Sí, ni la producción lo creía. Y ahí están los 10 desafíos. Ah, sí. Los 10 retos extremos. Está, según tú, dudoso mi ganada en este. Pero, güey, si revisamos el contrato de las reglas, Lorena dijo, usen la llanta como quieran, güey. Bueno. Como quieran. Vamos no, por el desempate. Vayan dentro de la llanta. No dijo, no pueden sumar al staff ardido con su jefe indigno. Nunca dijo eso. 10 retos y ahora vamos por el desempate. Adiós. Nos vemos en el video reacción 6. Bye. Adiós, idiotas.